¿Qué hay, chicos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal jugando CSGO, un gameplay. En esta ocasión jugaremos juegos de guerra o carrera de armamentos, mejor dicho. Y está cargando. Ok, bueno, empezamos una partida ya que ya va a terminar, ya viene el 7. Bueno, la verdad es que en este juego, para los que no sepan, el objetivo es que tú llegues al nivel 16. Mientras vas subiendo de niveles, te van a dar nuevas armas hasta alcanzar el cuchillo dorado. Una vez que ganas el cuchillo dorado y matas a alguien con el cuchillo dorado, ganas la ronda, bueno, la partida en sí. Tienes vidas infinitas, básicamente. Ah, subes un nivel cada vez que matas a dos personas, ¿ves? Ahora que cambié de arma, porque maté a dos personas. Au. Entonces vas desde ametralladora, pasas por sniper. Ah, la que lag. ¿Por qué lag? Ni siquiera se conecta en vivo. La verdad no soy muy bueno en esto. Bueno, más o menos. He ganado un par de partidas. Unas dos o tres, pero... no sé. No sé si considerarme realmente bueno o no. Oh, sí. Si matas a alguien con cuchillo, le robas un nivel. Y subes un nivel automáticamente. Por ejemplo, si alguien me mata con cuchillo, yo bajaría el nivel 1. ¿Entiendes? Entonces... La verdad, si alguien sabe cómo... o sea, yo no juego CSGO mucho, así que no sé. O sea, cuando tú compras un arma así, esas que tienen de colores y diseños y tal, te dan mejoras, como que, no sé, pues baja más, o tienes más... oh, sorry. Perdón. O tienes más a... hey, boys. O tienes más a... perdón, me olvidé de cortar el audio. Si hablan inglés, perdón. Bueno, yo quería decirles que si compras un arma... Can you just shut the fuck up, please? Okay. Bueno, les decía que si compras un arma... te da alguna mejora, como que no se baja más, tiene mejor mira, más estabilidad o algo así. Yo no estoy muy seguro, la verdad. Le voy a decir que manden un saludo. A la siguiente ronda, les digo que manden un saludo. Ah, yo siempre he sido terrorista, por si acaso. No me gusta ser policía. O antiterrorista, como dicen otras personas. Oye, la verdad que... hey guys, I'm recording for YouTube, someone wants to say hi.
Magic of editing. Ah, estaba recargando. What? Puedo creer que recién estoy en nivel 2. Ah. Ah. Che, toma. Ah. Okay. Oh, fine. Bueno, supongo que vieron el video que subí de los misterios de los emuladores, por favor vayan a ver. Por favor. Bueno, la verdad no voy a editar el video con copyright, porque... ¿Para qué? Tal vez luego, cuando... The fuck? Yeah, no importa. Clip, I'm about to say it. Britney Spears. Yeah, guys. Bueno, la verdad es que no sabía si subir los videos de emulador todavía, pero... La verdad es que ya lo subí, así que... ¿Para qué? Bueno, creo que me digan, o sea, ¿qué les parece la idea que tengo, la de subir sábados y domingos? ¿O prefieren que suba videos cortos, pero bastantes? O sea, bastantes videos cortos, o videos largos, pero pocos. No sé, depende de ustedes, la verdad. La cosa es terminar todos los ROMs y... hacerlo en un buen término. Ah, bueno, me queda muy poquísima vida. Si ves, por ejemplo, ese pato tenía un arma de color, o sea, no sé si esto infiere en el daño que haces o algo así, o sea, no sé. No sé cómo va eso. Mira, ya va a ganar uno. No sé por qué estoy jugando mal hoy día. Creo que es porque estoy grabando, no sé. La verdad, normalmente juego mejor. Siempre termino entre los tres primeros. O entre los cuatro, por ahí. Más o menos. ¿Qué pasó? What? Free haircuts. What? Una partida más y ahí queda. Después creo que va a ser un directo en el Twitch de Fortnite o algo así. No estoy seguro, la verdad. What? You got beat, man. That's
su madre. Mira, a ver. Quedan entre tres primeros. Pero ahora sí, el siguiente que venga, como sea, que you got beat by Britney Spears. That's cool. I'm down with that. Let's go shoot, guys. Baggage? Dang it. Pam, 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 pam. Bueno, vamos a monasterio. La verdad no me gusta mucho esta cancha, porque es confusa, pero... ¿Ya qué? ¿Cómo se nivel 3 tan rápido? ¿Qué? Ah. God damn, if you kill a Soviet Union dog. Bitch. ¿Cómo es el nivel 6 tan rápido? What? Chicos, ¿han visto la nueva actualización de Fortnite? Porque yo, la verdad que lo actualizo, lo actualizo, lo actualizo a todo lo que me da, pero... No me sé la actualización esa la que subió Willy Rex en su canal. Pero no sé cuándo voy a reaccionar la primera vez que lo buscaba, porque me dijeron que hacía buenos videos de Fortnite. Y vi el video y era una actualización que supuestamente iban a hacer, pero no lo habían hecho y a mí no me sale actualizado, así que no sé qué. Oh, fuck. Ah. Qué malo soy, la verdad no sé ni por qué digo que estoy más o menos bueno si ni eso soy. ¿Soy más malo? HP, 2 HP, worth it. Good.
Alguien tiene que ser. ¿Qué? ¿Ves? Segundo puesto, pero igual, o sea, ¿cómo es que llegó tan rápido? No sé cómo llegar. Bueno, la última y ahí ya. Bueno, no sé todavía. Ya, después Fortnite. Fortnite es el siguiente video. Felizmente era calentamiento, me hubieras molestado si te sí, de verdad. Ok, empecemos. No, ¿cómo pude perder en ese 1 contra 1? ¡Fin! A ver si hay nivel 2, tomar. Ya, ya. Nivel 2, aquí voy. ¿Cómo es el nivel 5 tan rápido? What? Oh, estaba en racha de víctima. Nunca podía pasar de 4 en racha. La verdad.
Da. Solo nivel 7, usa con escopeta de los. Let's go, mira. Al menos ya los alcancé. O sea, no sé cómo ellos siempre avanzar tan rápido, pero los alcancé. Es cuando me caigo, juego mejor. ¡Ah! ¡Ah! Sniper. Ya casi lo consigo. Arriba. Mira, tengo cuchillo dorado. ¡Woo! Ahora hay que matar a alguien con cuchillo dorado, se la voy a dar. Y nos despedimos con una ganada. Una ganada, una muy buena ganada. qué feliz. Ok. Bueno chicos, ese fue el video de hoy. Espero les haya gustado, muchas gracias. Ahora vamos a ir a Fortnite con toque. Creo, no seguro. Ya lo verán. Hasta la próxima.